El fortalecimiento de un sistema de vigilancia y control para el tratamiento de una futura emergencia sanitaria puede ser deseable para muchos, pero cuidado con lo que desean o apoyan. La semana pasada, en la Asamblea Anual de la OMS, se presentó una peligrosísima reforma a las regulaciones internacionales de salud, reforma que contiene varias enmiendas propuestas por el gobierno de Estados Unidos y que pretende, entre otras cosas, otorgarle a esta organización poderes de vigilancia y control sobre los países miembros, o sea, casi todo el planeta. Básicamente estamos hablando de una reforma en la que esta organización estaría por encima de la soberanía de los países. Esto es grave. Estamos hablando de un plan para convertir a esta organización en un organismo totalitario, en el que un pequeño grupo no elegido por la gente y no sujeto a las leyes de ningún país podrá tomar decisiones por encima de cualquier gobierno en nombre de una supuesta seguridad sanitaria mundial. Un grupo que tendrá control sobre nuestras vidas y nuestras libertades. A propósito de esto, la organización Equity International Initiative denunció de forma muy acertada que la enmienda propuesta por el gobierno de Estados Unidos es un script clandestino para posicionar a la OMS como un gobierno mundial. La comparación con la novela de Orwell, 1984, no es broma ni teoría de conspiración. Todo apunta en esa dirección. Hace un tiempo hicimos un video sobre ese tema, les dejo el enlace. Por ahora, gracias a las objeciones de los países africanos, la reforma está en un breve suspenso. Por nuestra parte, lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer es no apoyar ninguna medida que favorezca esta peligrosa reforma. Recordemos que el poder de unos pocos descansa sobre la disposición de la gente a entregarlo. Les dejo el enlace a un video que hicimos sobre esto. Por favor, compartan toda esta información con sus familiares y amigos. Cuantas más personas sepan, mejor. Hasta la próxima.